Estela de Carlotto recuperó al nieto que venía buscando desde hace años. Esa es la parte feliz de esta historia. La parte más compleja que tiene que ver con la posible comisión de un delito es la que va a relatar Verónica Rosales, porque el padre de crianza de Ignacio, Guido, ha sido citado a declaración indagatoria. Vero. Exactamente, Romina, muy buenas tardes. Buenas. Clemente Urban va a tener que declarar en esta citación que ha hecho la jueza Servini de Cubría. Ella es la jueza que lleva adelante este expediente y lo va a tener que hacer el próximo miércoles. No solamente Clemente Urban va a declarar allí frente a la jueza Servini de Cubría, sino también el médico de Olavarría, Julio Sacher, quien está acusado de falsificar documento público. Recuerden que este hombre, de apellido Sacher, un médico muy conocido en la ciudad de Olavarría, es quien habría firmado, por no decirlo con todas las letras, lo hizo, porque obviamente lo tiene que ahora comprobar la justicia, firmó el certificado de nacimiento de Ignacio Guido, con lo cual también va a tener que dar muchísimas explicaciones. Ahora bien, todo esto, toda esta causa que entristece mucho, no solamente al propio Ignacio Guido, sino también a Estela de Carlotto, claro, quiero decirles que tiene muchos puntos encontrados entre Estela de Carlotto y la jueza Servini de Cubría. Ya lo hemos explicado en alguna otra oportunidad. En principio, ¿qué le reclama Estela de Carlotto a Servini de Cubría? ¿Por qué dijo el nombre? La filtración. Exacto. Cuando todavía no estaba la conferencia de prensa en donde se anunciaba la recuperación, bueno, ya sabíamos por todos lados el apellido y el nombre del nieto recuperado, sin saber si él quería justamente difundir su nombre. Y junto a él, la difusión de los padres de crianza. Por eso, también dice Estela de Carlotto, lo que sufrieron los padres de crianza, que todos los medios se fueron hasta la casa. Bueno, Olavarría, ustedes saben que es una ciudad pequeña, que es muy grande, la ciudad. Grande, claro, grande como ciudad, pero chiquita en términos de poder encontrar a alguien. Pero el partido de Olavarría, lo que rodea la propia ciudad, donde nació Ignacio Guido y donde se crió, estamos hablando de pueblos que son más pequeños, que pertenecen al partido de Olavarría. Ahora bien, no es el único punto en cuestión. La otra situación es que Estela de Carlotto dice que los entregadores, el entregador en realidad de su nieto, no son los padres de crianza, que simplemente lo criaron, sino el dueño de este campo, una persona también muy conocida, titular de la Sociedad Rural de Olavarría. Me refiero a este hombre de apellido Aguilar, Pancho Aguilar, también muy conocido en la ciudad, de mucho poder también allí en la ciudad, pero que ya falleció. Por eso digo, hay muchos puntos entre Estela de Carlotto y Servini de Cubría que hay varios chispazos. Por lo pronto, hay un expediente que sigue, hay una investigación que sigue, la justicia debe investigar quién entregó a este nieto, más allá de la feliz noticia, la justicia obviamente sigue otro camino y el próximo miércoles habrá un nuevo capítulo. Gracias, Vero.